pueblo de la provincia de Alicante, cercano a la capital, que tiene una ejemplar dedicación a la industria juguetera. Por eso se le ha bautizado como el Centro Español del Juguete. En Ibi se ha elevado el único monumento que existe a los Reyes Magos como agradecimiento por su ayuda. La creación del juguete requiere grandes dotes de inventiva y en su realización intervienen ingenieros, peritos industriales y delineantes. En primer lugar, se diseñan los planos o patrones, despiezando las múltiples partes de que se compone el modelo. De aquellos planos surgen las piezas de plástico, metal blando u otros materiales igualmente moldeables. El pantógrafo se encarga de copiar exactamente estas piezas sobre acero hasta en su menor detalle. Ya en posesión de los moldes o troqueles, cada máquina produce por separado las piezas que, unidas después, darán lugar al juguete completo. Para tener una idea de la magnitud social y laboral de esta fábrica que estamos visitando, una de las muchas que elaboran en IBI, entre diseñadores, oficiales en moldes, matrices y útiles, especialistas en prensas, pintores, montaje y servicios diversos, hay un total de 400 empleados, sin contar a los transportistas y distribuidores. Respecto a la productividad, esta máquina prensa, por ejemplo, troquela diariamente 2.000 carrocerías de un camión de juguete. Escuchemos a los que hicieron posible este desarrollo industrial. Nos encontramos en una oficina de fomento a la exportación juguetera. Esta oficina está dedicada a exportar y fomentar el juguete ibense. Exportamos a 47 países, siendo los principales consumidores la Europa del mercado común y los países latinoamericanos, Sudamérica y Centroamérica. El volumen de ventas de los juguetes fabricados en IBI para exportación es el 35% del mercado nacional, siendo los más vendidos los coches muñecas, las bicicletas y los triciclos. El juguete ibense data del año 1902, en la cual tres hermanos ojalateros iniciaron los juguetes con la típica tartana y el tren. El progreso de IBI en 15 años estábamos en 6.400 habitantes y en la actualidad estamos en 20.000. Este esfuerzo ha sido gracias al esfuerzo y tenacidad del empresario ibense y principalmente del obrero ibense dedicado a su esfuerzo en la juguetería. Yo he sido un operario de la Casa Payán Manos, empecé mis estudios en la escuela profesional. Allí, cuando estudié de mecánico, me gustaba mucho. Cuando me encontré con una capacidad bastante de creatividad que me ha gustado, empecé, me independicé y monté esta pequeña fábrica que ahora ya pues tiene sus 90 operarios. Y lo mismo que yo, como muchos compañeros de allí, hemos montado muchísimas fábricas aquí en IBI, todos con un gran esfuerzo. Y lo más difícil de estas empresas no es el crearlas, sino simplemente el mantenerlas ahora que es un campo muy competitivo de cara a un mercado internacional, de cara a un supuesto mercado común. Y esto es lo que más nos preocupa y creemos que estamos ya bastantes formados para poder competir en una escala, hablando desde tú a tú, a Europa. Hemos conseguido socialmente cosas muy buenas para el pueblo y para los obreros y los hijos de los obreros, como son las escuelas de niñas, escuela para niños que consiguen hacer hasta el octavo de general básica, un instituto de enseñanza media para el bachiller, el BUP, y un polideportivo, así como mejoras de todas clases en nuestro pueblo, como asfalto de calles, captación de aguas. Todo esto te lo debemos al pueblo, al esfuerzo de estos obreros que han entregado todo su tesón al trabajo de la creación del juguete ibense. Estoy muy contenta de trabajar aquí porque es la ilusión de los niños. Mi madre también trabajaba aquí y hace muchos años que vengo y me gusta. Esto es IBI, que con su laboriosidad consigue llevar la ilusión y la alegría a tantos niños del mundo.